Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Juan Manuel Cuartas, autor del libro El budismo y la filosofía. Profesor, ¿por qué el budismo y la filosofía? Bueno, hay una posibilidad de reflexión, de indagación inmensa entre el budismo y la filosofía. Este libro sería algo así como un pequeño ensayo de aproximación a esa relación entre el budismo y la filosofía. Puede sonar extraño porque estamos en un contexto en donde el budismo es muy exótico y la filosofía tiene mucho estatus académico, ¿no? Pero es el tipo de preguntas que se deben hacer, es la aproximación entre el pensamiento y la cultura que debe hacerse en todos los contextos. Y si en este caso fue el budismo, podría ser también el chamanismo, podría ser el cristianismo. La relación entre la filosofía y la religión siempre ha estado muy activa. Dependiendo del tipo de problema que plantees, allí debes tener presente cuál es tu idea de cultura o cómo vas a reconocer los elementos culturales. Si lanzas la pregunta a un artista, te la define de una manera, si la lanzas a un antropólogo, te la define de otra. Desde la perspectiva filosófica, la cultura es, digamos así, el marco de valores que definen de manera más próxima a una comunidad. Y esto, por supuesto, se abre en una cantidad de capítulos, lo histórico, lo étnico, las distintas expresiones en sus procesos de mezcla. Finalmente, la cultura es el lenguaje. Es la manera como los individuos reflejan una concepción de vida, una valoración de su entorno y de la tradición. ¿Podemos considerar al budismo un sistema de pensamiento? El budismo es un credo, ni siquiera es una religión. No hay Dios en el budismo, no hay elementos sobrenaturales, no hay más allá. La noción de sistema de pensamiento es más occidental, más racionalista. El individuo que surge en el marco de un contexto budista, pues sencillamente adquiere un concepto de sí mismo en relación con el entorno y valora su papel como preservador de ese entorno. Y eso es muy importante. Si allí se advierte un sistema, pues es el gran sistema, el sistema cósmico, que el individuo entienda que más allá de él mismo hay dimensiones, ¿no? Que no todo termina en él. Entonces, las prácticas budistas pues acercan al individuo sensiblemente a los elementos del mundo. Filosofía, soy profesor de filosofía, pienso que la filosofía tiene una tarea por cumplir en una sociedad como la nuestra, haciendo preguntas pertinentes, aclarando conceptos que es necesario que se aclaren en el plano ético, en el plano político, en el plano de la indagación científica. Entonces, ya estar instalado en un espacio de reflexión como la filosofía, pues da la posibilidad de mirar hacia otros campos del saber, de las culturas, del lenguaje. Y el budismo aparece allí dentro de ese horizonte.
estudio del budismo ha sido más académico, más de leer libros, de reconstruir la historia del budismo, poder identificar las diferentes expresiones budistas de la India, a la China, a Tailandia, a Japón. Son una suma de capítulos, o digámoslo así, de ensayos, en los que yo hago una reflexión entre el pensamiento filosófico de un autor y el tipo de preguntas que ese pensamiento haría a un sistema de pensamiento como el budismo. El primer capítulo es sobre el estoicismo. En Grecia, la escuela estoica es muy importante en la medida en que deja claros una serie de parámetros para el ascenso de la vida humana, cómo el individuo debe autoobservarse permanentemente para ir fortaleciendo sus valores y ir dominando un poco sus tensiones con las pasiones, pero a su vez ser un ciudadano con una concepción radiante frente a su tipo de misión en el mundo de su sociedad, ¿no? Ser un estoico es ser una persona con una convicción muy clara de su papel en la realidad que exige responsabilidad, autocontrol, etc. Por supuesto, no hay un canal directo entre el estoicismo y el budismo. Estábamos hablando de Grecia antes del siglo VI y otro segundo capítulo del estoicismo más adelante, después de Platón. No hay un vínculo, no hay todavía una sospecha siquiera de que existe un universo budista. Entonces el trabajo consiste precisamente en eso. Yo lanzo allí cuatro inferencias que pondrían en relación asuntos gruesos del pensamiento estoico con formas de expresión o formas de valoración del budismo. Y haciendo ese seguimiento, pues se va construyendo el ensayo. El segundo autor es Kant. Una vez más, no hay ninguna relación directa. Kant es un filósofo enmarcado en un credo y eso pues lo limita para considerar otras formas del credo, otras religiones o otros parámetros culturales que definan el ser del hombre, en fin. Además, Kant es el filósofo de la razón, quien explora la razón, quien la pone en una situación de autoobservación. Y si uno quisiera crear una antípoda del budismo, podría decir automáticamente Kant. Aún así, el título que le doy a ese ensayo es O Kant o el Zen. Un poco para mostrar que habría una posibilidad interesante de elegir un sistema de conocimiento, o el sistema racionalista kantiano, o el sistema vitalista budista. Y haciendo esa exploración, pues voy advirtiendo algunos aspectos que pueden ser muy próximos, muy comunes. Al final de ese trabajo hay un apéndice de un maestro zen que habla del zen y la ontología, del budismo y la ontología. Y todo ese capítulo lo refiere a Kant, ¿no? De cómo el zen o el budismo dialogaría con un autor como Kant. Y mostraría que no habría incompatibilidades. Elementos fundamentales para la caracterización social de la comunidad de Cartago. Autor: Jairo Antonio Valencia Murillo. Es importante resaltar que las obras escritas hasta ahora son la resultante de pensar arduamente las problemáticas de las comunidades, lo que las convierte en un aporte de alta significación para que desde las propuestas planteadas se puedan construir escenarios para unos mejores niveles de vida. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas.
editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los hijos de una revolución. Autoras: Renata Moreno Quintero, Erika María Duque. Es en este tema en el que nos hemos interesado, en el de la situación de la última generación de cubanos en torno a la revolución socialista iniciada en 1959, en contraste con las anteriores generaciones de cubanos, con el ánimo de acercarnos un poco a lo que sucede con las revoluciones a través del tiempo en el imaginario de los pueblos que las viven. Tiempo de Letras es una producción del Programa Editorial de la Universidad del Valle. El siguiente capítulo está dedicado a Nietzsche. Es un autor muy particular en la medida en que él mismo llamó a sus contemporáneos europeos como budistas del siglo XIX. Pero en un sentido muy negativo, más peyorativo que negativo, entendiendo quizás que el budismo hacía de los hombres flojos, débiles, sin voluntad de poder, sin capacidad creativa, hombres detenidos en un solo espacio durante muchísimas horas, anulados para la vida práctica. Una serie de visiones que pudo haber tenido Nietzsche y que capitalizó para lanzar una crítica muy fuerte sobre sus contemporáneos y sobre la crisis de valores del hombre europeo en el siglo XIX. Quizás Nietzsche no fue lo suficientemente sutil al considerar el budismo, pudo haber hecho un trabajo de aproximación cultural un poco más detallado, y tuvo los elementos porque él conoce de primera mano los trabajos de Schopenhauer, y Schopenhauer es un autor que trabaja de muy de cerca el Vedanta, las doctrinas indias, que son muy cercanas al budismo. Esa exploración que hace Schopenhauer, pues no es precisamente una celebración de individuos faltos de valor moral, sino todo lo contrario. Pero Nietzsche tenía sus intereses muy definidos y muy probablemente esté por explorarse con más detalle la relación entre Nietzsche y el budismo. Ese capítulo es particularmente gráfico porque se titula Friedrich Nietzsche visita el templo budista. Entonces voy marcando unos pasos que recrean el recorrido que haría alguien acercándose al templo hasta que llegue a él, las escalinatas, el encuentro con la gran pagoda, más adelante el ingreso por la puerta y finalmente el templo mismo, ¿no?
Después viene un capítulo que es tardío, en la relación entre Heidegger y el budismo. Esta ya es una relación más interesante. Martin Heidegger tuvo varios discípulos japoneses y dialogó mucho con esos discípulos. Los indagó en el mejor sentido. Quiero conocerlos, quiero saber cosas del budismo, quiero ver cómo mi pensamiento filosófico de alguna manera hablaría a una comunidad humana como la comunidad budista. Y encontró en esos discípulos personas muy receptivas que le aportaron muchísimo y que tradujeron su obra de primera mano. La primera traducción que se hace de Ser y Tiempo es al japonés por uno de sus discípulos. Entonces ese capítulo se facilitaba más porque era un poco volver sobre el tipo de preguntas que el mismo Heidegger había hecho y el tipo de respuestas que encontró. Después viene un capítulo sobre Octavio Paz, que no es un filósofo, pero merece una consideración particular porque es quizás el autor que introduce el budismo, las artes budistas en Hispanoamérica. Entonces allí hay dos trabajos sobre la obra de Paz y su relación con el budismo, que es grandísima. La obra de Octavio Paz se dimensiona mucho por esa relación positiva que tuvo con Oriente. El libro tiene un apéndice final en el que se muestra el budismo en Corea del Sur al día de hoy, más bien resaltando el tipo de prácticas cotidianas que uno observa cuando pasea por las calles o cuando va conociendo un poco a las personas y cuando va deduciendo como su elemento místico, porque habría un elemento místico en cualquier individuo, en cualquier espacio de la Tierra. Probablemente después de escrito, eso fue más o menos hacia el año 2000, ya muchas cosas se habrán transformado, ¿no? Era una sociedad que iba siguiendo una carrera muy veloz de renuncia a su tradición budista y de apertura al catolicismo y a las formas del cristianismo. ¿Por qué establecer una comparación o un análisis entre el pensamiento filosófico occidental y una manera de ver el mundo como el budismo? Bueno, el sentido es la difusión, fundamentalmente. El acercamiento evaluativo, cultural, las preguntas comunes, lo que se puede deducir de un universo de pensamiento que no se aproxima al nuestro, es el tipo de tarea que tenemos que hacer en filosofía, creo yo. De hecho, esto forma parte de una corriente que se llama filosofías comparadas. Así como hay una corriente bien interesante de literatura comparada, la filosofía también tiene mucho por hacer allí. Porque un problema que se propone filosóficamente no necesariamente se resuelve desde la filosofía. Se puede resolver desde la ciencia, se puede resolver desde la teología en muchos casos, y en este caso particular desde la relación cultural. Entonces el budismo sí puede interrogar el pensamiento occidental de algunos autores, así como estos autores podrían sacar partido de algunas valoraciones o algunas concepciones de mundo y de ser en el mundo que están presentes en el budismo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otros capítulos por escribir. La escritura en este caso siempre será el instrumento, porque la escritura da la posibilidad de la pregunta, y al formular una pregunta pues hay un espacio de reflexión que queda abierto, y esa reflexión empieza a ampliar el espectro de consideraciones y de nuevos vínculos.
Aplicación de un modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Autor, Julián Herrera. Es una metodología construida mediante investigación entre 1987 y 1990, la cual fue validada en 4 países de América Latina entre 1991 y 1992. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia y epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Autor, Alfonso Claret Zambrano. Tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos, calor, temperatura y trabajo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En este momento soy un profesor de filosofía que llegó a Cali en el 96. Nací en Manizales y toda la infancia está construida en Manizales, en las calles del barrio Chipre, en la vida de colegio y después en la Universidad de Caldas, estudiando filosofía y letras. Inicialmente las expectativas eran más por la literatura y teniendo la Universidad de Caldas un programa de filosofía y letras, pues ingresé allí y aparecieron los tres componentes, el lingüístico, el literario, el filosófico. Los llevé muy equilibradamente los tres y al salir de allí
pasé a Bogotá, al Instituto Caricuervo, a hacer una maestría en lingüística. Y al momento de decidir por unos estudios de doctorado, preferí estudiar filosofía. Es muy motivante poder leer textos antiguos que todavía dicen con una plenitud lingüística pues lo que había en otras épocas, lo que se sentía, lo que se tramaba. Y ya en filosofía, pues el lenguaje se complica un poco con otro tipo de problemas relacionados con la lógica, la referencia, la posibilidad que tiene la palabra de nombrar las cosas o de no nombrarla. Obviamente de todo hay estereotipos. Para la filosofía los estereotipos seguramente son los griegos, Platón, una gran cabeza, o más adelante Kant, un hombre todo así menudito, comprometido con el horario y escribiendo muchísimo, o más adelante Nietzsche, con una demencia, pero con una clarividencia a la vez. No, hoy en día el filósofo es fundamentalmente un observador crítico de la realidad social, cultural. Es un gran lector, porque es un poco su tarea es recuperar preguntas que están presentes en los textos de los otros filósofos. Es alguien que tiene que proyectar un tipo de comprensión del tiempo presente, vincularlo con lo mejor que el tiempo pasado ha configurado, sobre todo en términos de pensamiento, y producir algo, ¿no? Es decir, dejar un poco de algo de testimonio de cómo él indagó la realidad que tuvo la posibilidad de indagar.